Buenos días, Antofagasta Jardín Huerto Orgánico. Aquí una mañana de día jueves. Estamos frente a nuestro maíz. Allá arriba la inflorescencia de la flor masculina y aquí la inflorescencia de la flor femenina. Nos ha ido bastante bien. Y recuerdan que le hicimos una base para que no se cayera, porque hubo un día que salió viento aquí en este sector de Antofagasta y nuestras plantas se vino abajo, así que le hicimos un aporte de alimento y más esta botella para que resistiera al movimiento de la planta. Hemos hecho aportes líquidos en alimento como también sólidos. Y aquí también quería mostrarle que hicimos un trabajo con una botella. Ya le habíamos puesto anteriormente una base, ahora hicimos otra, ¿ya? También aportamos más alimentos porque he estado sacando hartas raíces secundarias o raíces de anclaje, también le llaman, ¿ya? Como pueden ver, su tallo está bastante grueso. A ella varias veces le he dado aporte líquido en alimento porque no estaba sacando mazorca, ¿ya? Y bueno, y hoy ya podemos apreciar que por ahí viene una mazorca. También esta planta es una de las más grandes. Allá arriba su inflorescencia masculina, su inflorescencia femenina, que luego va a sacar los pelitos. La inflorescencia masculina tiene una gran cantidad de polen. Cada flor tiene una gran cantidad de polen y esto con el movimiento caen a los pelitos de la inflorescencia femenina. Bueno, al caer el polen en la inflorescencia femenina, cae el polen en estos pelitos y esta fertilización llega adentro y va formando los granitos de choclo. Cada pelito es un grano del choclo, ¿ya? De nuestra mazorca. Así que esperemos que esto fertilice bien para tener un lindo choclo. Por aquí nuestra tercera planta, nuestro tercer maíz. Allá está su inflorescencia masculina, inflorescencia femenina, tiene muy poquito. Por acá entraron los gatos, ¿ya? Mataron aquí mi plantita de poroto y bueno, ella también estuvo un poco accidentada, tuve que hacerle un amarre. Pero bueno, esperemos que saque otra. También le hemos estado dando aporte de alimento líquido para darle fuerza. ¿Ya? Ahí tenemos su mazorca. No tiene muchos pelitos, así que vamos a ver qué es lo que sucede con ella. Bien, ¿qué necesita nuestra planta de maíz? Nuestra planta de maíz necesita profundidad porque su raíz principal es muy profunda. Si lo vamos a poner en tarro o en algún cajón, necesita profundidad. Lo otro es que necesita un aporte de alimento. Bueno, generalmente dicen que teniendo una buena tierra es suficiente, pero para mí no. Yo creo que entregarle un aporte líquido en alimento y estarla entregando alimentos constantemente, mientras más ella va sacando su mazorca, es como toda planta. Mientras ella hace un esfuerzo por sacar su fruto, hay que darle más alimento. Bien, otra cosa es siempre cuando vamos a plantar maíz, siempre planten 3 o 4, ¿ya? Por la polinización, ¿ya? Para que fertilice la flor hembra. Si no es desde aquí, va a caer polen desde acá, con el viento, ¿bien? Así que, bueno, una recomendación. Bueno, si pueden plantar solamente uno, háganlo, ¿ya? Pero una recomendación, siempre mínimo 3 o 4, para tener un buen éxito. Bueno, una cosa de cómo nos damos cuenta cuando quiere salir una mazorca, el tallo comienza a engrosar y comienza a aparecer desde muy pequeñita su punta y empieza a salir, ¿bien? La tierra
debe ser nutrida y liviana. Debe ser una tierra arenosa, fácil para profundizar su raíz, porque su raíz es muy profunda, su raíz principal, ¿ya? Y bueno, y nutrida. Ya ella necesita un buen aporte de alimento por su tamaño. ¿Ya? Está muy bonita. Ya, muy grande. Incluso hay maíz que miden hasta 4 metros. Esta plantita había dado una flor de tomate muy bonita, pero no llegó a su cuajado. Tuve que intervenir porque se estaba llenando de arañuela, así que le agregué un poco de azufre en polvo y me resultó bastante bien. Y cada vez que una plantita comienza a enfermar, hay que hacerle un aporte de alimento, ¿ya? Este alimento, qué sé yo, plátano, huevo, cáscaras de huevo, cáscaras de choclo, de papa, zanahoria, todas las aguas de las verduras vamos dándole, ¿bien? Y siempre cuando ustedes vean que el agua está muy, muy cargada, siempre diluyan en 1 litro más, ¿ya? Para que no vaya a tener una sobrealimentación la planta, ¿ya? Mantener nuestra tierra nutrida, porque todos los microorganismos que están abajo están trabajando para que nuestra planta se alimente bien. ¿Bien? Es la base de la jardinería orgánica, la tierra. Tenemos una buena tierra, vamos a tener una buena planta. Tenemos una buena planta, vamos a tener una buena cosecha. Ya, chiquillos y chiquillas, los dejo. Que tengan un buen día jueves. Nos estamos viendo próximos días y fin de semana nos lanzamos con todo lo que es otoño e invierno. Bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao.